Hoy en nuestro tema de la semana analizaremos las expectativas, metas y deficiencias en la educación del país. A pocos días de iniciar el ciclo escolar, el Ministerio del Ramo dijo que las escuelas inhabitables por el terremoto, los alumnos deberán recibir clases en salones comunales. Van a iniciar en los centros, si son seguros, o en centros alternativos, pero el lunes 14 comienzan las clases. Alrededor de 41 centros educativos se encuentran inhabitables tras el terremoto que golpeó 8 departamentos del país en noviembre de 2012. La ministra de Educación dijo que buscaron alternativas para hacerle frente al problema. En estos se buscó lugares como el salón parroquial, el salón municipal, en algunos casos son casas particulares y estamos viendo ahorita de dos, no me recuerdo los nombres, en donde vamos a ver cómo se alquila o cómo se busca otro lugar o si puede construir algo temporal. La mayoría de escuelas tienen daños leves. Actualmente son reparadas, informó la titular de la cartera de educación. Pues la reconstrucción de las que tienen daños menores va muy acelerada a través de un grupo que se ha formado como comisión bajo la coordinación de la vicepresidenta. Esto va bastante acelerado y creemos que para finales de febrero estaría esta parte. Con relación a los centros que se encuentran inhabitables, la ministra dijo que de acuerdo a los planes de reconstrucción deben estar listos a más tardar en junio. Además, agregó que la inversión será de alrededor de 200 millones de quetzales.